Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar de la miniserie británica titulada El Régimen, que yo aquí en España la he podido ver en HBO Max, que empezó a emitir un episodio por semana a partir del día 4 de marzo de este año 2024 y que hoy pues ya ha emitido el sexto y último episodio. Por tanto, ya se encuentra incluida completa dentro del catálogo de HBO Max. La extensión de la miniserie, como decía, es de 6 episodios y la duración de los mismos, aunque es un poco variable, de media está en unos 50, 50 y poco minutos de media de duración. El creador de la miniserie es Will Tracy. Y también participa en el proyecto el veterano cineasta británico Stephen Frears. El régimen es fundamentalmente una sátira política. Se han hecho muchas sátiras políticas a lo largo de la historia del cine y también de la televisión, desde grandes clásicos, incluso del cine mudo, como El Gran Dictador, pasando por alguna película de Stanley Kubrick, como Teléfono Rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese es el género del régimen, sátira política, también con algunas trazas de comedia negra, que por cierto son casi los momentos en los que las escenas en las que hay humor negro, pues son casi las que más me han gustado. Me ha parecido una miniserie un tanto irregular. Tiene algunos momentos buenos en los que te consigue hacer esbozar una sonrisa, pero luego también tiene momentos en los que se hace un poco pesada. Es decir, diálogos interesantes y buenos algunos y otros diálogos pues un poco como que no transmiten gran cosa. La escenografía del régimen es de un estilo como muy teatral. Tiene muchos minutos de metraje rodados en interiores. Tiene un diseño de producción peculiar en el que se intentan resaltar los símbolos, lo cual no es raro porque, bueno, al final la serie no deja de ser pues una sátira, una crítica política, sobre todo de un modo especial, pues a los regímenes totalitarios. La ambientación y el contexto, aunque estamos hablando de una ficción pura y dura, pero la ambientación y el contexto da la impresión de que bueno, se inspiran o de alguna manera en que bueno, pues esto podría ser un país de europeo, concretamente centro Europa o centro este de Europa. En cuanto a las interpretaciones, en el elenco destaca absolutamente pues la actriz que encarna el papel, sin ninguna duda, protagonista con diferencia bastante sobre los demás en cuanto a protagonismo, que es la actriz Kate Winslet. Kate Winslet interpreta, como digo, a la protagonista y lo hace bien, aunque bueno, tampoco es que me haya emocionado de un modo especial en este caso su interpretación, pero bueno, lo hace bien. Y luego ya a un nivel mucho más secundario, pero hay un reparto muy amplio de actrices y de actores, entre los que podemos encontrar alguna cara conocida, como por ejemplo el caso de Hugh Grant, y también podemos encontrar, por ejemplo, en un papel a la actriz Martha Plimpton, que es una actriz veterana, pero que la hemos visto en las pantallas que desde que era niña prácticamente hasta ahora. En general, las interpretaciones del reparto pues están bien también en general. Otros detalles de la serie, bueno, el diseño de producción, lo que es la dirección de arte y tal, ya lo hemos comentado. La fotografía va un poco en esa línea, ¿no? En esa línea de la concepción a nivel visual que han querido tener de la serie, ¿no? Y bueno, pues acompaña bien y bueno, en general todo lo que es la ambientación y la escenografía, la puesta en escena, pues va un poco orientada, ya os digo, pues a esa acompañar, digamos, al guión, que es un guión pues fundamentalmente de sátira política, de los regímenes autoritarios, etcétera. La miniserie tiene también su intro, que bueno, no está mal, tiene una musiquilla pegadiza.
y bueno, en general está correctamente realizada. Entonces, ya un poco como de conclusión, comentaros que El Régimen es una miniserie que se deja ver, que incluso en algunos momentos os puede levantar alguna sonrisa que otra, que tiene algún que otro diálogo que no está mal, pero que aún, no obstante, resulta un tanto irregular, un tanto irregular, tiene algunos momentos en que baja el nivel, en mi opinión, y pues no es una serie que realmente llegue a emocionar, que realmente llegues a recordar como una serie realmente de calidad, ¿no? Sino como si al final el pozo que deja pues es de una serie que se deja ver, que más o menos es entretenidilla, que alguna sonrisa levanta, pero poco más, ¿no? Por lo menos ese es el balance que hago yo. Entonces, ¿qué nota le pondríamos? Bueno, pues estaría en torno a las 3 estrellas y es lo que le vamos a dar. 3 estrellas de calificación. Dicho esto, nada más que comentaros. Nos seguimos encontrando si os apetece por aquí en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.